¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a My Club. Bienvenidos de nuevo al PES y hoy vamos a hacer un Ball Opening, ¿vale? Estáis viendo que tengo 80.000 GP. Y estáis viendo que tengo... Bueno, no lo estáis viendo, pero tengo un representante especial de una de las copas de desafío de estas, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Y no solo lo vamos a ver, lo vamos a ver y lo vamos a abrir. Vamos a ver qué jugadores nos salen. Tengo aquí la plantilla suplente. No sé por qué me he metido aquí, pero bueno, vamos a ver qué tenemos en el equipo y qué nos podría tocar para mejorar. Realmente nos vendría bien, ya que van a ser jugadores rápidos, un extremo rápido. Fontás también es un central bastante lento, si podemos... A ver, ¿cómo se cambiaba aquí la información? No, no es esto lo que quería hacer. Bueno, da igual. Fontás es un jugador lento y nos vendría bien un central más rápido. Y bueno, pues si nos pueden tocar jugadores de oro para ir mejorando los jugadores de plata que actualmente tenemos, pues mejor. Vamos allá, no nos lo vamos a pensar más. Y vamos a ir a por los jugadores que salgan. No sé qué jugadores salen, ¿vale? Pero si son jugadores rápidos, a ver, Bale saldrá, Aubameyang. Ahí estamos viendo a Salah, Royce, Mané. Jugadores rápidos, sin más. Tengo este que es el de un jugador de la Liga Española, ¿vale? Que ya quitaron a ese representante, pero yo conseguí el del torneo, que aún no lo he abierto. Vamos a ver qué puede salir. Vale, Neymar, Bale, Griezmann, Alexis, Hazard, Marcelo vendría bien. Bueno, tenemos un lateral izquierdo. Realmente lo que nos vendría bien es un centrocampista, Kanté sería la hostia. Mkhitaryan también lo podría utilizar de centrocampista. Después veis por ahí que hay centrales y laterales y eso. Oscar también centrocampista nos vendría bien. Fabinho, Nabil Keita también, interesante. Sané también podría jugar de media punta. Goretzka, Teixeira, Wijnaldum. Y muchos más. Y muchos más porque tampoco vamos a ver todos. Pero bueno, estáis viendo que hay bastantes jugadores por encima de 80. Hay 95 de hecho. Pero es que los porcentajes no son así, tío. Los porcentajes de éxito no coinciden, no son proporcionales a la cantidad de jugadores que hay por calidad, digamos. Hay 95 y 95 no es un 14,7% del total. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay 21 jugadores negros, 3% de éxito de bola negra. Pinta mal. Pinta mal, para que no nos vamos a engañar. Tengo 80.000 GP, no sé cuántos voy a abrir, pero vamos a abrir unos cuantos y en función de lo que vaya saliendo, si vemos que no sale ningún oro, ni ningún negro, ni sale nada, pues dejaré de abrir, evidentemente. Pero en principio voy a abrir bastante. Tenemos para abrir 8 y el representante de la liga son 9, ¿vale? Vamos a ir viendo lo que toca. Y en función de lo que toca decido gastar más o dejar de gastar. El primero va a ser plata, no me jodas, un plata. Dime que por lo menos es de la liga española o conocido. Me suenas, Plea. Oye, Plea del Niza. Pero deja de darme delanteros, por favor. Deja de darme delanteros, Plea. Espero que pueda jugar de extremo. Porque si no, lo voy a utilizar muy poco. O nada. Vale, bueno, el primero no ha estado mal. No ha estado mal, Plea. Y ahora esto ha aumentado las posibilidades de que salga uno dorado. Vamos a ver si es verdad eso. Vamos a ver si sale uno dorado. Por lo menos uno dorado, ¿vale? Voy a abrir mínimo 5. Así que espero por lo menos uno dorado. Por lo menos uno dorado. No. Que nos gustan los platas, ¿eh? Que nos gustan los platas, madre mía. La toca, la controla ahí de pecho, muy bien. Pulisic. Oye, pues Pulisic no está mal. No está mal, por lo menos están saliendo jugadores conocidos, ¿no? Pero... Bueno, espérate que Pulisic es extremo derecho. Oye, ni tan mal, ¿eh? Oye, ni tan mal. Claro que sí, Pulisic, lo metemos ahí de extremo derecho. Oye, pues ha venido bien. Va a ser titular por lo menos. Vale, no ha salido de oro, no ha salido negro. Pero ha salido un jugador que puede servir de momento. Vamos allá, vamos a pagar otros 10.000 GP, me está doliendo esto porque no sale nada. Vamos a darle ahora que no hay nada, tiene que salir, está viniendo ahí. Está viniendo ahí, lo tenemos ahí, el de oro, de verdad, podrías haber avanzado un poco más. Fabra, de Boca Juniors. Este jugador no nos sirve de nada, tenemos a Jordi Alba, tenemos a Escudero. Y no sé si tenemos algún lateral izquierdo también más de plata. Por lo que este jugador nos sirve de muy poco. Es que no nos sirve de nada. Sigamos abriendo. Aumenta las posibilidades de que salga uno dorado, pero no de que salga uno negro.
En fin, los negros al final los voy a acabar sacando si consigo GP a saco, ¿no? Pero, eso no es fácil, ¿vale? Eso no es fácil. ¡Ni mucho menos! ¡Vamos allá! Vamos a darle. ¡Y míralo, míralo! Lo teníamos ahí, tío. ¡Qué robo, de verdad! Oye, van cuatro y no ha salido ni uno, ¿eh? Ni uno dorado. Increíble. Coco. Coco de Lea Gingham. Con 78 de media. Yo no sé quién es este jugador, ¿eh? Yo no tengo ni idea de quién es este jugador, ¿eh? Sinceramente. Vamos a abrir el de la Liga Española, ¿vale? Bueno, 3-1, ya ha aumentado las posibilidades de un negro, pero vaya. Sigue siendo complicado. Vamos a abrir el de la Liga Española. Vamos a ver qué sale aquí. Pero es que pinta mal. Es que pinta mal, es que no... No ha salido nada, tío. A ver, venga, le voy a dar en 3... 2... 1... Ya. Le he dado antes el ya, lo sé. Plata, para variar, va a ser de la Liga Española. ¿Quién eres? Iturraspe. Joder, y encima nivel 1, es verdad. Pues bueno, Iturraspe no está mal, pero vaya, estando a nivel 1, duele, duele. Duele bastante. Pues a ver, tenemos un problema. ¿Cuánto espacio tengo? Tengo espacio aún para... A ver si esto carga. Tengo espacio para 5 jugadores. Sí que podría seguir comprando, la verdad. Sí que podría seguir comprando. De hecho, estoy pensando comprar un representante estrella. Aunque esto es más de lo mismo. Aquí, de hecho, las posibilidades son incluso más bajas de que salga uno negro o dorado. Vamos a centrarnos entonces en, en lo otro. Y ya está, venga. Vamos a ver el representante especial. 21 jugadores negros. No ha salido ninguno todavía. Ni siquiera ha salido uno dorado. Y me está jodiendo, tío. Quiero que salga uno por lo menos. Mira, aquí va a salir uno dorado, ¿vale? Aquí va a salir uno dorado y ya está. Mira, le voy a dar así. Y va a salir uno dorado. Mira todos los que han pasado seguidos. Todos los que han pasado seguidos. ¿Por qué te paras ahora tan lejos y no te paras un poco antes, tío? Clusterman, ¿quién es Clusterman del Red Bull Leipzig? Sí, pero si ya tengo laterales derechos de sobra, tío. Tengo a Alves, tengo a Gaspar, tengo a Piste. Y ya no me dais a Clusterman. Por favor, tío. Pero bueno, qué escándalo, de verdad. ¿Me queréis dar ya un delantero, un centrocampista en condiciones, tío? Un dorado. Mira, estoy con la silla, me voy a dar la vuelta con la silla, ¿vale? Y le voy a dar. Vale. No, he querido hacer la gracia y he tirado el micro. He tirado el micro porque no he calculado bien las distancias. Y ahora le doy sin querer a la X. Y se vuelve a pasar el dorado. Se vuelve a pasar el dorado, de verdad. Pero es que se resiste, no llega nunca, tío. ¿Me suenas? Andrés Silva, es Andrés Silva, hostia. Pero deja de darme delanteros, hombre. Deja de darme delanteros, dame un extremo, por favor. Un centrocampista, que lo tenemos flojo el centro del campo, tío. Voy a tener que utilizar algún centrocampista de... Algún delantero, perdón, de centrocampista, al final voy a tener que hacerlo. Quiero mirar un momento, los platas son de más de 75, vale. No, era simplemente por curiosidad, quería saberlo. 15,2, hemos empezado con un 14,7, creo, de posibilidades de que saliese uno dorado. Estamos ya en un 15,2, me quedan dos oportunidades. No sé si voy a gastar las dos, también lo digo. ¿Y qué ha salido? Pues han salido todo plata, han salido 6 plata en estos de los rápidos. Y ha salido un plata en el de la liga que hemos tirado también, ¿no? Vamos a darle de nuevo a este representante. Y por favor, llevo 6 platas. Dame uno de oro. Vale, dame uno de oro. Tío, no creo que te cueste tanto darme un oro. Vale, yo sinceramente no creo que te cueste tanto darme un oro. Es que mirad la cantidad de platas que hay. 3 oros ahí seguidos. Seguro que no lo cogía. Seguro que le daba y no lo cogía. Mirad la de oros que hay, tío. Hay muchos más oros que antes. Pero aún así, pinta complicado. Vamos a darle ya. Se ha pasado los dos. Se ha pasado los dos, tío. Es que me está haciendo una guarrada increíble. ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? Que enseñando las botas. Pavón. De Boca. Mira, pues otro extremo derecho. Que igual juega en la izquierda. No lo sé. Me queda uno y no me quiero ir. No me quiero ir así, tío. No me quiero ir sin sacar ningún dorado, de verdad. Dame uno, por favor, uno. A ver, ya me has dado 7 platas. 8 si contamos el de la liga. Tío, dame uno de oro. Dame uno de oro, ¿vale? Entre tú y yo, venga, así...
Que quede entre tú y yo, ¿vale? Esto no lo va a ver nadie. Konami, esto no lo va a ver nadie, ¿vale? Por favor, que quede entre tú y yo, ¿vale? Dame uno dorado, ¿vale? Así un poco. Así un poco regalado, ¿no? Un poco amañado. Se lo pasa y no aparece ninguno más. Es que se lo pasa y no aparece ninguno más. Otro plata, tío. ¡Todo platas, de verdad! ¿Qué es esto? ¡Qué escándalo, de verdad! ¿Quién eres? Piatti. Piatti, de verdad. Piatti. Se acabó esto. Oye, en serio, menudo vacilada me han pegado, He abierto 9 y me han salido 9 platas. Es que 9 platas. ¡Qué val opening más desastroso, de verdad! ¿Qué ganas tengo de gastarme todos los GPs y que anular las posibilidades de que me salga un plata, tío? Es que... Vaya tela. Y encima me sale un delantero, me salen 2 delanteros. Y... bueno, no me han salido más, pero me han salido 2 delanteros, que no son pocos. Y después tenemos aquí a Pavón. Tenemos a Piatti, tenemos a Coco. 3 extremos. ¿Y dónde está lo que yo buscaba? Me ha salido un lateral izquierdo que ya tenía de sobra. Me ha salido un lateral derecho. ¿Cuántos laterales izquierdos tengo, tío? Tengo a Jordi Alba, tengo a Escudero. Tengo a Fabra, que me ha tocado. Y tenía a Milic. Es que tenía 4, tenía 3 laterales izquierdos y me ha tocado un cuarto. Y laterales derechos más de lo mismo, incluso más. Tengo a Alves, tengo a Mario Gaspar. Tengo a Bersálico. Tengo a Piszczek. Y me ha tocado Klosterman. ¿Dónde vais con tantos laterales, de verdad? Y extremos ahora también me sobran. Y delanteros, y me sobra de todo. Me sobra de todo. A ver, ¿puede jugar alguno aquí de centrocampista, tío? Aunque sea de medio centro ofensivo, tío. Andrés Silva, ¿no te mola la posición de media punta o qué? 70. 70 es una valoración baja. Pulisic, pues Pulisic va a jugar de centrocampista. Y Andrés Silva que juega aquí de segunda punta o de lo que sea. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un mal opening bastante desastroso. Yo no sé si os va a gustar o no. No os voy a engañar. Yo no sé si os va a gustar que me hayan salido 9 platas. Es que han sido 9. 9. 9, joder. Y había un 15% de que te saliese uno de oro. Pues no sé. No sé quién hace esos porcentajes, pero. Conmigo no han funcionado demasiado. En fin, ¿qué me han dado? Porque le he dado así rápido. No sé qué me han dado, pero no tiene pinta de ser importante. Vamos a hacer una cosa antes de acabar. Y es convertir en entrenadores a los peores que tengo. Que ya me sobran, ya ahora sí que sí, con todos los que he conseguido, me sobran. Y son estos jugadores blancos, ¿vale? Estos jugadores blancos, y de hecho, este bronce también. En KB no sé si dejarlo. Nah, lo voy a echar, tampoco es que me guste demasiado. Vamos a convertirlos en entrenadores. Y los vamos a usar para darle experiencia. ¿A quién? Pues es una buena pregunta, seguramente se la voy a dar a Cristiano. A ver, no creo que vaya a subir mucho de experiencia. Pero todo lo que suba, bueno va a ser. Vamos a meterle entrenadores y a ver, 144, 96, 192, 144, 96, 144, 144, 96, 180. Creo que aquí tenía ya jugadores de antes. Y se los vamos a dar todos a Cristiano Ronaldo. Que no sé si va a subir de nivel, pero creo que no. Creo que no, pero bueno, da igual. Vamos a darle todo esto y... ah, sí, claro que sube de nivel. Ah, claro que sí, joder, ha subido 5 niveles. Ha subido 5 niveles, 89 de vida que Cristiano Ronaldo. Y con esto ya sí que sí, lo vamos a dejar, ¿vale? Espero os haya gustado este vídeo, ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos. No, espérate. Espérate que tenemos algo aquí. Bueno, ya sé. No es nada importante. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Voy a darle porque no paran de darme cosas. Creo que me han dado GP, pero bueno, da igual. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Oh,